Kaixo, eskalarria, arratzaldeon, gaur pozik nagozure, kanpainarekin bat egiteak. Moltes gràcies per convidar-me un dia com avui a l'acte central de Bildu a Bizkaia. En castellano, por si no me habéis entendido en vasco, porque mi vasco aún es pésimo, pero os prometo mejorarlo. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotras, con vosotros en este meeting central en Bizkaia. He estado ya comiendo con algunos de las candidatas y de los candidatos, también con Igor y con otros de vuestra organización. Y tengo que deciros una cosa para empezar. Me habéis transmitido mucha fuerza, mucha ilusión, mucha ambición nacional, mucho trabajo bien hecho, mucha solvencia, mucho optimismo. Me habéis explicado lo que hacéis en los ayuntamientos donde gobernáis. Sois una fuerza municipalista y me llevo lo que hacéis en relación a la vivienda, a la economía, a la industria, a la vida, a los cuidados, a lo que hacéis en Galdakao, viviendas públicas para jóvenes, para personas con discapacidad, para personas monoparentales, también en el Llorio. Sin cuidados no hay vida, me ha encantado. Esta idea de combatir la soledad no deseada con una red comunitaria. O en Rentería, a favor de la industria, que no podemos olvidar nunca, a favor del polo de innovación que significa el edificio Agustina y otras muchas propuestas que hacéis desde los ayuntamientos, donde reforzáis los servicios públicos, donde hacéis políticas sociales muy potentes, políticas de izquierdas. Mientras la derecha pone en el centro su interés, vosotros ponéis en el centro las personas más vulnerables, los principios. Por lo tanto, me estáis demostrando hoy que estáis preparados, que estáis preparadas para gobernar Euskadi. Sí, estáis preparados. Como Esquerra Republicana ha hecho en Cataluña en los últimos años, siempre en favor de las clases populares, pero vuestra campaña electoral está en un momento muy interesante. Las encuestas están muy interesantes. Y de hecho estos días estoy mirando pues, vuestra campaña, vuestros discursos, el perfil de vuestro candidato, de Pello, un perfil dilatado en política, pero también es ingeniero, es doctor en telecomunicaciones y esto no es habitual. Y es que me viene a la cabeza lo que me explica mi secretario de Telecomunicaciones en Cataluña, que depende de mi departamento, y siempre me dice que los ingenieros de telecomunicaciones y los políticos nos parecemos mucho. Y es que todos hablamos de conectar personas, pero son los ingenieros los que finalmente las conectan. O sea que estoy segura que aquí en Euskadi, con un político ingeniero en telecomunicaciones seréis capaces de conectar con vuestra gente, con la ciudadanía. Y es que en Cataluña ha habido presidentes ingenieros como Francesc Macià, que es el más carismático, otros que siempre han intentado conectarse, como Prat de la Riba, que tenía una obsesión, que era conectar todos los pueblos con una carretera en los años 20. Con el teléfono, pero también conectar con la cultura, con la educación, con una escuela y una biblioteca en cada ayuntamiento. Pues bien, en Euskadi os toca conectar, os toca volver a los fundamentos, os toca una sociedad más cohesionada, más conectada, y sé que Pello lo va a conseguir. De hecho, entre Cataluña y Euskadi siempre hay paralelismo, siempre hay conexiones. Y cuando Esquerra Republicana llegó a la Generalitat, al gobierno catalán, nos encontramos también unos servicios públicos desmantelados, también en sanidad, porque a la derecha parece que le gusta recortar. Y después de 10 años, pues estamos recuperando la inversión en educación, en sanidad, situando más de 20.000 sanitarios y sanitarias adicionales en los últimos 3 años, por lo tanto, haciendo un esfuerzo brutal para reforzar pues, el ámbito de salud. ¿Y qué hemos conseguido? rebajar las listas de espera, mejorar la atención primaria, mejorar la innovación con un centro de terapias avanzadas para investigar sobre enfermedades incurables hasta ahora. Esto es lo que hacemos en Cataluña. Y como os digo, sigo mucho vuestra campaña, vuestros discursos, sigo mucho a vuestro candidato, a quien le gusta mucho hacer símiles futbolísticos. Por cierto, enhorabuena por esta gran victoria del Athletic, a UPA Athletic, obviamente. Ya me han explicado que mañana no habrá campaña en Vizcaya, mañana fiesta grande, ya me lo han explicado, pero en cualquier caso, y volviendo a los símiles futbolísticos, Johan Cruyff, que era uno de los entrenadores más importantes del Barça, decía, el dinero en el campo. Pues sí, el dinero en políticas sociales, el dinero en sanidad, el dinero en lo que toca, en lo que la gente necesita, porque ahora tocan soluciones de izquierdas. Porque no es que estamos viviendo una época de cambios, sino que estamos delante de un cambio de era. Esto significa que ya no valen las soluciones del pasado, que ya no valen retoques, maquillajes o pequeñas reformas. Ahora toca valentía política, toca una apuesta firme por la ciudadanía. Aires nuevos en política, evidentemente aquí en Euskadi, y por lo tanto, y por supuesto, nuevos liderazgos. En Euskadi, para hacer frente a los retos que tenéis, Bildu es el único que puede poner sobre la mesa las recetas que tocan, que no son las viejas recetas, que 40 años es suficiente, que democráticamente es deseable un cambio y políticamente es absolutamente necesario bascular a la izquierda. Euskadi pide políticas sociales más valientes. Euskadi pide avanzar en términos nacionales, pide más recursos para la sanidad, para efectivamente tener mejores vidas, más oportunidades, más bienestar en el campo físico y emocional, como decía Ima, en el campo de la salud mental. Y hoy vengo como número 2 de Esquerra Republicana por Barcelona, detrás del presidente Aragonés, vengo como vicepresidenta, aún no soy presidenta, pero bueno, vamos a ver qué pasa, no se sabe nunca, pero también como politóloga, como especialista en gestión pública, en políticas públicas. Y veo en vosotros, veo en este mitin, veo en vuestros candidatos y candidatas esta ilusión, esta pasión que es absolutamente necesaria en política ahora. Pero también veo solvencia, veo seguridad, veo equipo, veo liderazgo y veo proyecto. Por lo tanto, todos los ingredientes que se necesitan para hacer frente a estas elecciones. Porque estamos en un modelo político agotado en estos momentos en Euskadi y hacen falta nuevas fórmulas, nuevos liderazgos. Estos comicios son históricos para vosotros, estoy segura, y por eso habéis contado y contáis con el mejor candidato, con la mejor candidatura. Y hoy veremos la candidatura de Bizkaia y las mejores propuestas, porque efectivamente tanto Bildu como Esquerra Republicana no hacen escoger entre políticas sociales ambiciosas y también ambición nacional. Somos 2 en 1. Por lo tanto, en Euskadi, Bildu; en Cataluña, Esquerra Republicana; y en Europa, Bildu, Esquerra Republicana, BNG y MES juntos. Ahora repúblicas, este es nuestro nombre, en un contexto que no será fácil, es políticamente complicado, también en el ámbito social, económico, ambiental, pero es igual, en Europa tenemos también una buena candidatura que lucha contra los privilegios de los de siempre, que lucha y combate las políticas nefastas de España y Francia, que siempre son contra nuestros intereses, contra nuestra gente, contra las clases populares. Y ahora república, en favor siempre de las personas de Euskadi, de Cataluña, de Galicia y de las Illas. Y acabo. Estoy segura que Pello en Euskadi, que Pera en Cataluña protagonizarán el cambio histórico esperado. Por lo tanto, el día 21 solo hay una opción. 21 de abril, Bildu a ganar, y el 22 a gobernar.